Días, estimadas y estimados colegas, miembros, creo que muchos de ustedes, del Colegio de Periodistas del de Oro. Un saludo muy especial a Elaine Carol Montenegro, que ha tenido la deferencia en nombre del Colegio de Periodistas del de Oro, de invitarme a participar en esta mañana de capacitación de reflexión sobre la ética periodística a través de este sistema de aulas virtuales de la Universidad Técnica Particular de Loja a quienes también les agradezco esta posibilidad yo como miembro de esta universidad pues me siento muy honrada y muy satisfecha de que podamos comunicarnos y, y podamos estar juntos aunque sea virtualmente pero estas son las maneras actuales de estar juntos de aprovechar las tecnologías de la información y de la comunicación para compartir temas, para compartir contenido, para hacer reflexiones académicas de alto nivel. Como ustedes han sido conocen porque han recibido una convocatoria del Colegio de Periodistas, el tema que vamos a reflexionar y comentar es el de la actualidad de la ética periodística. Como ustedes conocen, una de mis líneas de investigación como periodista, como colega de ustedes, y creo que va a ser una mañana productiva en la cual espero no solamente yo reflexionar, compartir, comentar los diversos aspectos de este tema, sino también escucharles a ustedes, saber sus inquietudes al respecto de todo aquello que yo vaya comentando y profundizando. Pues entonces vamos allá según estaba estructurada la mañana de hoy. Por tanto, vamos a empezar nuestro recorrido sabiendo esto. Si les parece, después de ese descanso podríamos dar paso, siempre y cuando no tenga yo algún aspecto más que comentarles, quizá después del descanso yo continúe o termine la charla, la conferencia. Pero seguidamente pasaríamos a sus preguntas, sus inquietudes, que yo les voy a pedir que en virtud del tiempo, en virtud de, de ser ordenados en nuestras ideas, nos remitamos a todo aquello que yo vaya exponiendo en esta presentación, para no dispersarnos, para no irnos por las ramas, que ustedes vayan formulando sus preguntas y sus inquietudes del modo más riguroso y concreto posible. Pues vamos allá entonces. Lo primero es hacer una introducción al tema con varios aspectos teóricos de fundamentación que siempre es bueno recordar. Hay que partir siempre de una teoría, de una definición, de unos conceptos eh, básicos que nos iluminen para toda la reflexión posterior sobre la práctica periodística. ¿Qué es ética y qué es ética profesional? Ya sabemos que la ética no es solamente el estudio de los actos buenos, de los actos adecuados a la naturaleza humana, sino que es el estudio de ese carácter o personalidad moral que tenemos que adquirir las personas. Por tanto, la ética entendida como carácter, como esa verdadera y auténtica personalidad moral, es resultado por un lado, de esos actos elegidos libremente como los mejores actos que debemos realizar las personas y a la vez se convierte el carácter como en un condicionante, como en la fuente de nuestros actos. Esto es importante tomarlo en cuenta porque, por ejemplo, este carácter o personalidad moral que se concreta en hábitos, hábitos de conducta. Estos hábitos pueden ser buenos o pueden ser malos. Si son hábitos buenos, les llamamos virtudes, si son hábitos malos, les llamamos vicios. Pues cuando los seres humanos adquirimos estos hábitos a lo largo de los años y eh, fruto de actos reiterativos que nos hemos acostumbrado a realizar día a día, mes a mes, año tras año, esos hábitos generan o nos predisponen para actuar. Qué importante que estos hábitos sean positivos, sean hábitos virtuosos, por ejemplo, la puntualidad, el esfuerzo, el hacer bien las cosas, la sinceridad, la amabilidad. Si nosotros nos hemos acostumbrado a lo largo de los días y de los años a actuar, realizar estos actos positivos, entonces estaremos siempre predispuestos a ser puntuales, a ser amables, a ser sacrificados, a ser esforzados a hacer bien las cosas, cuando por el contrario nos hemos acostumbrado a ser impuntuales, a no ser amables, lo contrario de la amabilidad, a hacer las cosas de modo mediocre, a hacerlas de modo imperfecto, de cualquier manera, entonces estaremos predispuestos a actuar así. Por tanto, es fundamental tomar en cuenta que debemos elegir cada día, de ahí la importancia del cada día, los mejores actos, la mejor posibilidad en cada cosa que hagamos. La profesión, por tanto, no va a ser un mero dominio de destrezas, de conocimientos teóricos, de técnicas, de habilidades. No, una profesión, cualquiera que ésta sea, es una manera moral, una manera buena de ser profesional. Por tanto, ser un buen periodista implica ser una persona virtuosa, ejercer nuestra profesión de la mejor manera posible. Y la educación ética, no consistirá simplemente en un aprendizaje de normas en conocernos las normas sino que implica educar nuestra sensibilidad ética a través de la práctica es decir ahormar darle forma darle horma a nuestra conciencia con los parámetros humanos más altos la ética por tanto se asienta en una antropología hablar de ética implica hablar de un quién Hablar de experiencia moral, de experiencia libre, la moralidad solamente la podemos hablar del hombre, de la persona, porque es el único ser que es libre. Los animales no son libres, los animales tienen una vida instintual, una vida impulsiva, responden a impulsos. Su dinámica es el estímulo-respuesta. Ante un estímulo dan una respuesta, pero el animal no es libre. Entonces, la experiencia moral solamente se puede decir del ser humano y hay que preguntarse por tanto quién es ese ser humano y qué significa la libertad y hay que preguntarse por tanto sobre el qué debe ser hecho sobre el quién por tanto hay que ir a una definición de ese quién de esa persona lo más elevada posible una definición completa potenciadora no reductiva del ser humano y en este sentido tomemos en cuenta que la dignidad, la categoría de persona, no nos la otorga una ley, no nos la otorga la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, sino que la dignidad va mucho más allá de la ley, va mucho más allá de los derechos humanos. Más bien es la dignidad humana la que se convierte en fundamentadora de toda ley y de todo derecho humano. Porque si así fuera, retrocede un momento en la idea, si la dignidad, la categoría de persona nos la diera una ley, nos la dieran los derechos humanos, entonces nuestra dignidad dependería de las leyes, dependería del gobierno de turno. Y eso no puede ser así. La dignidad es un hecho totalmente anterior a cualquier ley, a cualquier reglamento, a cualquier gobierno. La dignidad es algo constitutivo. Es algo inherente que poseemos desde el primer momento de nuestra existencia, es decir, desde nuestra concepción en el seno materno, que es en ese instante somos personas, en el momento de la concepción, en el momento en el que la espermatozoide fecunda el óvulo. Es decir, el ser humano posee una grandeza, posee una potestad, en virtud de que tenemos un espíritu hecho a imagen y semejanza de Dios, e infundido por Dios en ese embrión, en ese psicosoma, desde el momento de la concepción. Por tanto, vamos a partir de esta visión grande, de esta visión potenciadora, elevada de ser humano. Quien no sea creyente, aquellas personas que se declaren no creyentes, pues le llamarán de otra manera, lo atribuirán a otra cosa. Pero desde una visión elevada, potenciadora, como la que nos da el humanismo de Cristo, sabemos que esa potestad y esa grandeza que trasciende a toda ley, a toda ideología, nos viene de ese ser absoluto que está más allá de nosotros y que es nuestro origen. Entonces partimos de una visión de persona abierta a un sujeto absoluto que nos trasciende, que nos constituye, que nos hace a su imagen y semejanza, y que nos da, por tanto, un carácter trascendental, o un carácter místico también le podríamos decir, un carácter de hijo de Dios. No hay definición o cualidad más grande que podamos decir del ser humano que esta, que es hijo de un Dios, que es hijo de Dios. Por tanto, Frente a la definición pesimista, como otras muchas que hay en la historia de la filosofía, la visión pesimista reductiva de Thomas Hobbes, un filósofo inglés del siglo XVII, que sostenía que Homo hominis lupus est, que el hombre es lobo para el hombre, vamos a partir de una definición optimista, potenciadora, enormemente dignificadora del hombre, que es la que sostiene Rielo, que. Parafraseando a Hobbes, sostiene que el hombre es sagrado para el otro hombre. Entonces, vamos de una definición reductiva, de una definición limitadora del hombre y negativa, como es que el hombre es lobo para el otro hombre, a una definición realmente positiva, engrandecedora, como es esta, de que somos sagrados los unos para los otros. Porque es verdad en la afirmación de Thomas Hobbes. Somos capaces de ser lobos los unos para los otros. Somos capaces, por ejemplo, de inventar armas químicas sofisticadísimas para la destrucción masiva de seres humanos. Somos capaces de hacer genocidios, de asesinar cruelmente a millones de seres humanos en cámaras de gas. Somos capaces de aprobar la pena de muerte y de resolver los delitos que cometen las personas con otro delito, como es matar a ese ser humano, ejecutar a un ser humano. Somos capaces de abortar. Pero no son todas esas limitaciones, todas esas desviaciones, toda esa capacidad de hacer el mal. Lo que nos define es siempre el bien, la capacidad de amar, la capacidad de sacrificarnos y de servirnos los unos a los otros. Eso nos define, no toda esa limitación que también poseemos. Como dice Víctor Frank, un eh, psiquiatra judío que se convirtió del judaísmo al cristianismo y que pasó por la experiencia horrenda, espeluznante de un campo de concentración, el más cruel, el de Auschwitz, él logró sobrevivir a Auschwitz y lo cuenta en un libro maravilloso que se llama Un hombre en busca de sentido, que les recomiendo que lo lean y él Después de esa experiencia dice cosas como estas, que realmente nos conmueven profundamente, que el hombre es el ser capaz de entrar en una cámara de gas a la vez que musita una oración. El hombre es capaz de, pese a ser tratado cruelmente, pese a ser víctima de la injusticia y de la crueldad, somos capaces de ir hacia el patíbulo, de ir hacia un holocausto pero con esperanza, encomendando nuestra vida, sabiendo que hay vida después de la muerte. Abundando un poco más en el tema, haciendo algunas deducciones, algunas conclusiones sobre la responsabilidad moral, es decir, sobre la repercusión que tienen nuestros actos, pues efectivamente, nuestra responsabilidad moral reside en actuar o no actuar. Según esta tendencia genética o natural que poseemos a elegir la verdad, a hacer el bien y a unirnos a la hermosura, considerando que nuestra libertad está estructurada por la inteligencia y por la voluntad. Es decir, el acto libre implica consentimiento con nuestra voluntad e implica advertencia con nuestra inteligencia. Bueno, pues. Si tenemos esta potestad, esta grandeza de un espíritu hecho a imagen y semejanza de Dios, por tanto, un espíritu de hijos de Dios, un espíritu grande, capaz de amar y de hacer el bien, nuestra responsabilidad moral es grande, porque es la capacidad de responder o no responder, de actuar o no actuar conforme a esta tendencia que tenemos, a estos grandes valores, a la verdad, a la bondad y a la belleza. Podríamos, por tanto, evaluar la calidad moral de un medio de comunicación por esto mismo, por el, la medida en la que trate al ser humano con esta grandeza, por la medida en la que trate a la persona como un fin y jamás como un medio. Entonces aquí ya tenemos un parámetro, un indicador de calidad de un medio de comunicación. Nosotros, como periodistas, como profesionales de los medios de comunicación, como quizá propietarios, habrá entre ustedes quizá personas que son miembros de los directorios, dueños de los distintos medios de comunicación o también de los gabinetes, áreas de comunicación de instituciones, pues realmente en nuestro quehacer profesional, en nuestro quehacer periodístico y comunicacional, tenemos en cuenta que el ser humano nunca puede ser utilizado para, nunca puede ser un medio para, nunca podemos sacrificar la grandeza del ser humano para conseguir un determinado fin, pues esto va a ser un indicador, un parámetro fundamental que decida la calidad de un medio de comunicación. Entonces, estamos hablando de un concepto de libertad grande, un concepto de libertad positiva. Hay que pasar de un concepto negativo, ser libre de obstáculos, pensar que la libertad es no tener limitaciones, es no tener obstáculos, es ser capaz de hacer cualquier cosa. Y todo eso es falso, todo eso es ingenuo, porque no estamos libres de limitaciones. Tenemos, al contrario, muchísimas limitaciones. La libertad debe ser una libertad para una libertad en función de algo, no ausencia de límite. Partiendo de que somos constitutivamente libres porque tenemos que ajustar siempre nuestros actos a la realidad, tenemos que estar siempre decidiendo entre un conjunto de posibilidades, tenemos que elegir una de ellas, la mejor posibilidad. Y ya hemos dicho que estamos predispuestos, estamos orientados a elegir según nuestra naturaleza humana, una naturaleza humana que tiende a la verdad, que tiende al bien, que tiende a lo bello, no a lo grotesco. Es decir, tendemos al amor, que es la cualidad, la estructura más grande que poseemos. Por tanto, nuestra libertad no es una libertad en abstracto, no es una simple capacidad, no es cualquier elección, nos plenifica, nos humaniza, nos engrandece. Solamente hay una elección o un conjunto de elecciones que nos llevan a nuestra plenitud. Entonces, la libertad la tenemos para la realización de aquello que debemos ser, de aquello que ya está de modo germinal en nosotros, que ya está incoado en nosotros, es decir, ya está iniciado, empezado en nosotros. Esa capacidad de amar con la que hemos nacido. Por tanto, superemos la visión reductiva, la visión miope, podríamos también decir, de la libertad negativa, libertad de obstáculos, libertad de límites, a una libertad positiva para realizar la mejor posibilidad de nosotros mismos. Siguiendo con esta cualidad o esta facultad de ser responsables, entonces tenemos que ir ya concluyendo y afirmando que la libertad es responsable, va unida a la responsabilidad, porque la tenemos para hacer el bien, la tenemos para buscar la verdad, no para engañar, no para conformarnos con visiones parciales, sesgadas de la realidad, y porque la tenemos para unirnos a la belleza, para elegir siempre lo más bello, lo más noble, lo más alto. Entonces, la libertad, en definitiva, la poseemos para realizar el bien, para escoger siempre el bien, el bien de nosotros mismos y el bien común, el bien de la sociedad. El bien que es, como decimos, la dignidad de la persona, la realización del ser humano. Pues este bien que hemos dicho que es al que está orientado la libertad, es el límite que posee nuestra libertad. Es la condición sine qua non, la condición de ejercicio de nuestra libertad. Queremos decir con esto que ninguna libertad, ningún acto del ser humano, ningún derecho, por muy eh, por mucho que lo proclamemos, se puede constituir en un valor absoluto, en un fin en sí mismo. El fin siempre es el bien de la persona, porque ningún derecho, ninguna libertad que vaya en contra de la persona, que vaya en contra de la verdad y que vaya en contra del bien común, podrá tener realmente razón de ser fundamento. Por ejemplo, el derecho a abortar no es un derecho. La pena de muerte, moralmente hablando, no es un derecho, es un acto injusto. La libertad de yo decir cualquier cosa a través de un micrófono o de una cámara, o de la página de un periódico, eso no es libertad, eso no es derecho, ¿eh? eso es un antiderecho, eso es antilibertad. Por eso, por supuesto, que la libertad tiene un límite, el límite es el bien del otro, el límite es la verdad, es el bien común. Nuestros actos son responsables porque vivimos en sociedad, somos seres sociales, no vivimos en una cápsula, no somos ermitaños, no vivimos aislados. Nuestros actos afectan a los demás, afectan a más de una vida. Estamos obligados a dar cuenta de nuestros actos ante los demás, ante los otros. Y esto eh, yo creo que es muy importante eh, considerarlo. ¿Qué decir de nuestros actos en una profesión tan especial, tan peculiar como la nuestra, la profesión periodística, donde a través de nuestras páginas, a través de nuestros programas radiales, de nuestros programas televisivos, a través de nuestros cibermedios, de los medios online o de las versiones online de nuestros medios, estamos llegando a decenas, a cientos, a miles y en algunos casos a millones de personas. Ahí sí que nos damos cuenta de que esta afirmación es importantísima. Nuestros actos tienen una repercusión importantísima nuestra responsabilidad se multiplicará o se elevará a la n potencia así como sean el número de eh, receptores de lectores eh, radio oyentes telespectadores que tengamos nuestra responsabilidad se multiplica por el número que tengamos de, eh, en nuestras audiencias y en nuestros públicos. Y eh, terminando con este tema de la responsabilidad, entonces la libertad, por ese carácter social que tenemos las personas y por el carácter enormemente social que tiene nuestra profesión, es una libertad que tiene un carácter social y comunitario. Tiene una dimensión social y comunitaria de enorme envergadura. Por tanto, la libertad... Toda libertad, pero mayor aún en nuestra profesión, comporta siempre un deber y una responsabilidad, por la cual tenemos que afirmar que los derechos de los demás son mis deberes y los deberes de los demás son mis derechos. Si unos derechos excluyeran a otros o a los de los otros, no serían propiamente derechos, como hemos dicho, frente a la libertad de expresión, que hace referencia a la libertad de conciencia, a la libertad de pensamiento. Frente a la libertad de información, que es otra libertad distinta, llamada también libertad de prensa, como luego mencionaremos, o mejor dicho, derecho a la información, frente al derecho y a la libertad que tenemos los periodistas de acceder a la información, de difundir información y de recibir información, está el derecho al honor, por ejemplo, de la persona. Por tanto, unos derechos no pueden excluir a otros. Y siempre un derecho que yo tenga, que cada persona tengamos, está en estrecha relación con una obligación. Cuando estamos diciendo que los derechos de los demás son mis deberes, por ejemplo, frente a los derechos que tienen los demás, al derecho que tiene el otro, por ejemplo, mi lector, mi radioyente, mi telespectador, ese cibernauta, esa persona que me sigue a través de mi medio digital frente a su derecho a la información, a una información verdadera, genera en nosotros una obligación. Los derechos de los demás generan en nosotros obligaciones. Entonces, esto nunca lo podemos olvidar. La responsabilidad periodística es, como ya lo hemos dicho, de un tamaño. De una envergadura impresionante, y cuanto mayor sea el alcance de nuestros medios, el radio de acción de nuestros medios, y hoy en día con la versión digital de nuestros periódicos, de nuestras radios y de nuestras televisiones, es decir, con la integración de redacciones, con la integración digital, las versiones analógicas de los medios audiovisuales o las versiones en papel de los medios escritos, la convergencia con los cibermedios, hace que nuestro radio de acción no tenga límites. Sus medios que se editan o que se producen y se emiten desde el oro, desde las diversas eh, poblaciones eh, de la provincia del oro, están llegando hoy por hoy a todo el mundo. Cuanto mayores sean nuestras libertades, cuanto mayores sean el radio de acción de nuestros medios, mayor es nuestra responsabilidad y nuestras obligaciones. Es por ello que la libertad de expresión se constituye en un verdadero deber más que en un derecho, en un verdadero deber, porque tiene una relación estrecha porque está en función de el derecho que tienen las personas a una información verdadera, a una información relevante sobre lo que acontece en nuestro mundo. ¿Y quiénes son los llamados de modo especial a exigir a exigirnos a nosotros estas responsabilidades pues son la sociedad mismo, las audiencias, los públicos son ellos, los principales llamados a exigirnos a nosotros que respondamos a sus derechos, a su libertad, que realmente cumplamos con nuestra obligación de informar con verdad. Y con relevancia, con interés público, con de aquellos temas, de aquellos aspectos que son de interés público. El segundo tema que quiero abordar con ustedes, yendo a aspectos más generales, a, aspectos fundamentadores, eh, aspectos conceptuales, de definiciones que nos deben quedar muy claras a todos, vamos a ir concretando o vamos a ir eh, aplicando todo esto al campo de la comunicación y del periodismo. Y vamos a distinguir la libertad de expresión del de derecho a la información, que muchas veces eh, se usan como términos equivalentes, no somos muy rigurosos a veces los periodistas en usar los términos. Entonces es importante que hagamos una distinción entre estos dos conceptos. En primer lugar, partiendo del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948, que afirma lo que ustedes ven en la pantalla, que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Como ustedes ven ahí, eh, están eh, unidos, formulados en un mismo artículo, dos derechos distintos. Por un lado, en la libertad de opinión, que hace referencia a la libertad de conciencia, a la libertad de pensamiento, que más adelante vamos a comentar que esta libertad de conciencia, esta libertad de, de pensamiento, es la que fundamenta a todas las demás que tienen que ver con la expresión y con la información, y que tiene que ver con la altísima dignidad de la persona. Es un derecho fundamental la libertad de conciencia, la libertad de opinión, no ser molestado, no ser coartado, no ser limitado a pensar, a, a tener una concepción de la vida del ser humano, de Dios, de cualquier aspecto de la realidad, tener mi propia concepción. No puedo tener ninguna limitación ni ser molestado, ser marginado por mi forma de pensar, por mi conciencia. Esta es una libertad, podríamos decir, fundamental, de la cual derivan las demás. Y está la libertad de expresión. Fíjense que aquí estamos hablando de tres aspectos, ¿no? investigar, recibir y difundir. Información. Es decir, estamos uniendo en este artículo, además de la libertad de opinión, y de conciencia está la libertad de expresión, que es otro derecho distinto del vinculado a la libertad de tener una opinión y de pensar libremente, pero además de eso es expresar esa opinión, expresar el contenido de mi conciencia. Pues estamos uniendo estos dos aspectos con el tema de la información, que es otra libertad, otro derecho distinto, porque la información es una cosa muy concreta y lo vamos a ver más adelante. Entonces, como menciono en el segundo párrafo, esta libertad de información implica tres facultades. Investigar la información, o sea, acceder a la información, lo que hoy se entiende más modernamente como libertad de acceso a la información. Y aquí tenemos, por cierto, en nuestro país, en Ecuador, la ley orgánica de acceso a la información, ¿no? a la información pública. El derecho entonces a investigar información, a recibir información y a difundir información, que está unida o que está subsumida dentro de la libertad de expresión. Por tanto, en este artículo se está confundiendo, se está fusionando la libertad de expresión con la libertad de información, pero vamos a ver que es necesario distinguirlas. Esto mismo, esta eh, integración de la libertad de expresión, unida, como antes he comentado, a la conciencia y a la opinión, esta unidad o fusión de la libertad de expresión con la libertad de información y sus tres facultades, también aparece en otros textos internacionales, como ustedes tienen ahí. Pero fíjense que nuestra constitución del Ecuador, la última, la del 2008, aparece de modo separado, lo cual a mí me parece que es un acierto, que es correcto hacerlo así presentarlo de modo diferenciado. Ustedes conocerán este artículo 18 de la Constitución actual del Ecuador, que dice que todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a buscar el intercambiar, producir y difundir todo ello en aspectos de la difusión. ¿no? Información veraz. Fíjense cómo ya estamos eh, precisando ¿no? eh, la libertad o el derecho a la información en, en todas sus modalidades, en todas sus... Eh, acciones, ya sea buscar o investigar, ya sea recibir ¿no? la recepción de información, ya sea su difusión, su producción, su intercambio, de información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa, acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general y con responsabilidad ulterior. Y en el capítulo 66, párrafo 6, eh, se nos habla de el derecho a opinar y expresar el pensamiento libremente en todas sus formas y manifestaciones o sea aquí vemos que eh, realmente en nuestra constitución sí se distingue se refleja en dos artículos distintos de la constitución por tanto resumiendo la libertad de expresión y de opinión ya hemos dicho que son eh, dos libertades distintas pero que suelen ir unidas ¿eh? Porque claro, la libertad de expresión es la libertad de manifestar mi opinión, de manifestar el contenido de mi conciencia. Por eso suelen ir expresadas en un mismo artículo, como antes vimos en los textos internacionales. Pues esta libertad de expresión y opinión hace referencia a la libertad de conciencia, a la libertad ideológica, de religión, de culto que es la base y el fundamento previo de todas las demás libertades democráticas. ¿Mm? O sea, estas dos libertades, o expresadas a veces como una sola de expresión y de opinión, se constituye en la verdadera base, en el verdadero fundamento de todas las demás libertades democráticas. Bueno, pues esta libertad es tan importante, tan fundamentadora, porque hace relación a la racionalidad del ser humano, a la capacidad que tienen los seres humanos de entender y buscar la verdad. Hace relación a ese recinto sagrado de nuestra conciencia, que es donde está lo más específico, donde está nuestra identidad como personas, donde nos identificamos como personas. Sin libertad ideológica no serían posibles, insisto, la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la democracia. No sería posible. Sin embargo, la libertad de información se refiere al derecho de investigar, recibir y difundir informaciones y opiniones. Y a, la, a esta libertad de información se la ha denominado como libertad de prensa o como libertad de imprenta, pero esta denominación, desde mi punto de vista, es reductiva, porque alude sobre todo a una de las facultades de esta libertad informativa. La facultad de difundir normalmente la tienen los medios de comunicación y la tenemos los periodistas a la hora de la práctica, a la hora de la verdad. Denominar la libertad de información como libertad de prensa es reductivo porque se refiere solamente o específicamente a una de las facultades, a una de las acciones de la libertad informativa que es la difusión. Nos estamos entonces dejando de lado las otras dos facultades, la de acceso a e investigación y la de recepción. Por tanto, lo adecuado, más que hablar de libertad de información, más que hablar de libertad de prensa o libertad de imprenta, es hablar del derecho a la información. Libertad de información o derecho a la información que abarca esas tres acciones o esas tres facultades en las que están involucradas o involucrados todos los ciudadanos. Sobre todo. Una de las acciones, que es la de recepción de información y también la de acceso a la información. No tanto la de la difusión, porque eso exige una serie de condiciones humanas y materiales. Entonces vamos a ver las diferencias que hay entre la libertad de expresión y de opinión y la libertad de información o derecho a la información. Y hay diferencias en tres aspectos. Primero en cuanto al objeto de ambas libertades. Mientras que el objeto de la libertad de expresión es la manifestación pública en un grupo, la manifestación pública en cualquier ámbito público, de los pensamientos o ideas que pueden comportar juicios de valor o creencias y que se pueden manifestar a través de cualquier lenguaje, ya sea la palabra, lenguaje simbólico. El objeto de la libertad de expresión es la manifestación pública del pensamiento, de nuestras ideas, de nuestras creencias, de lo que hay en nuestra conciencia. Mientras que el objeto del derecho a la información son los hechos noticiables, que sean verdaderos y veraces. Entonces, en cuanto al sujeto, hay otra diferencia entre libertad de expresión y derecho a la información. ¿Cuál es el sujeto de la libertad de expresión? Todos los seres humanos. Todos tenemos derecho a la libertad de expresión, porque todos tenemos derecho a la libertad de conciencia, a la libertad ideológica, a la libertad de pensamiento. Por tanto, tenemos derecho a manifestar libremente nuestras opiniones, nuestras creencias, nuestras concepciones de la vida y de las cosas. Ahora, ¿quién es el sujeto del derecho a la información? Igualmente, el público, todos nosotros. El sujeto universal es el público. Pero hay que hacer aquí una matización. En cuanto a la investigación o al acceso y en cuanto a la difusión, a la emisión, los profesionales de la información, todos aquellos profesionales que ejercen las distintas labores en los medios de comunicación, que no solamente somos los periodistas, hay también otros profesionales que ejercen su labor en los distintos ámbitos de la comunicación, tienen una protección preferente. En orden a realizar con suficiente profesionalismo, en orden a realizar con el rigor exigido y con libertad, con condiciones de libertad, hay aquí también esta matización que hacer, que es verdad que el sujeto del derecho a la información es universal, es todo el público, pero en esas dos facultades más concretas como es el acceso o investigación, y como es la difusión, la emisión, la producción, evidentemente los periodistas y los profesionales de la información tenemos una protección preferente. Y esto es lógico y es necesario. No cualquiera puede redactar información, producir información, para realizar una información propiamente dicha, para escribir. Una noticia, realizar una entrevista, hacer un reportaje de investigación, para hacer una cobertura periodística, para hacer fotoperiodismo, para producir un programa de radio técnicamente hecho, rigurosamente hecho, para producir un informativo de televisión o un programa de televisión con contenido informativo. Tenemos que ser profesionales, tenemos que ser personas con una debida formación y preferentemente una formación universitaria. tenemos que ser personas con un rigor, con una calidad, con un nivel universitario. que seamos personas realmente con una altísima formación. por qué? por nuestra misión. nuestra labor tiene una repercusión inmensa. por tanto, es deseable y es exigible que los profesionales que ejercen esta labor periodística en los medios, tengan que tener una formación conforme a esta responsabilidad tan alta que poseemos. Y en tercer lugar, la tercera diferencia es en cuanto a las condiciones para su ejercicio. Mientras que la condición para poder ejercer la libertad de expresión, para poder exigir la libertad de expresión, es no emplear expresiones injuriosas o vejatorias, esa es la condición. No puedo exigir la libertad de expresión, no puedo valerme de la libertad de expresión para difamar, para injuriar, para calumniar a otra persona. Bueno, pues en el derecho a la información, además de esto, la condición para poder ejercer el derecho a la información, para poder eh, valerme del derecho a la información, es la verdad de la noticia y su relevancia e interés público. Son estos dos requisitos fundamentales. Que lo que diga sea verdadero, sea cierto, y ya veremos qué quiere decir que una información sea verdadera, sea cierta, porque aquí está el tema de la objetividad, está el tema de la neutralidad, está todo este tema de si es posible ser objetivo, si es posible ser neutral y todo lo demás. Luego lo vamos a mencionar. Pero la noticia, para poder ser noticia, para poder yo ampararme en el derecho a la información, tengo que transmitir informaciones verdaderas y tengo que transmitir informaciones relevantes que tengan interés público. Por ejemplo, la vida íntima de una persona no es noticiable, no tiene interés público. El cadáver de una persona no es relevante, no tiene interés público. Lo vamos a ver a continuación. ¿Y cuáles son las semejanzas, por otro lado, entre libertad de expresión y opinión y libertad de información o derecho a la información, pues son varias y muy importantes. Ambos derechos o ambas libertades son auténticos pilares de la democracia, auténticos baluartes de la democracia, porque son los garantes de una sociedad plural, son garantes de que haya una libre circulación de ideas, de que sobre todo circule la verdad, no solamente una libre circulación de ideas si hablamos en relación a la libertad de expresión, en virtud de la cual todos estamos facultados para emitir, para expresar todo nuestro pensamiento y todas nuestras ideas, siempre y cuando no sean difamatorias, calumniosas o injuriosas. Si hablamos en el ámbito propiamente de la información, propiamente de la libertad y derecho a la información, la libre circulación e informaciones verdaderas, de que circulen todas las versiones posibles sobre los hechos, que circule libremente la información verdadera, imparcial, lo más imparcial posible sobre lo que acontece en el día a día. Y porque limitan, por tanto, al poder político. Ese poder político que siempre está tentado a querer ocultar la verdad, a querer ocultar aquello que le perjudica, a querer ocultar sus debilidades, a querer ocultar sus mediocridades o la corrupción, a querer ocultar de alguna manera poner ahí un velo o querer minimizar los errores, las actitudes incorrectas, las actitudes inmorales en las que muchas veces incurren los políticos. Entonces, frente a esa tentación de querer ocultar la verdad, de querer no transmitir, no dar a conocer a la sociedad la corrupción, los malos manejos, la desviación de fondos, el nepotismo. Siempre hay esa tendencia en el poder político, hay una tendencia, podríamos decir, casi innata en el poder político a ocultar todo eso. La libertad de expresión y la libertad de información se convierten en verdaderos garantes de la democracia, garantes del pluralismo, garantes de una sociedad donde los ciudadanos estén protegidos frente al poder estatal, protegidos frente a la manipulación o frente a los abusos al despotismo en que muchas veces incurren los gobiernos en el mundo. Otra semejanza entre ambas libertades es que sin información plural y sin libertad de expresión no es posible ejercer el derecho al sufragio, el derecho al voto. Es decir, el derecho al voto, el que la Constitución de nuestra República del Ecuador garantice el sufragio universal, elecciones libres, etcétera, etcétera, eso en sí mismo no es un garante de la democracia. Si no hay libertad de expresión. Si no podemos expresarnos libremente, abiertamente, lo que hay en nuestra conciencia, nuestra concepción de la vida y de las cosas, y si no hay una libertad de información, si los medios de comunicación no pueden manifestar sin ningún tipo de traba, sin ningún tipo de censura si no pueden transmitir las distintas versiones sobre los hechos, sobre la realidad, sobre cómo ejercen el poder las instituciones públicas o los distintos poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Si no hay eso, entonces el derecho al sufragio es una farsa, no es verdad. No es verdad que tengamos derecho al voto, porque si no hay una verdadera información de lo que acontece, si los medios de comunicación no proveen una información amplia y plural, ¿Con qué formación van a votar los ciudadanos? ¿Con qué conciencia? ¿Con qué visión amplia de la realidad? ¿Una visión amplia de quiénes son esos políticos, de quiénes son esos candidatos? ¿Cómo van a, a poder ejercer libremente, conscientemente? La ausencia de estas libertades o la restricción a estas libertades implica la ausencia de verdad, que no tengamos acceso a la verdad. Y por tanto esto se convierte en un verdadero obstáculo, ya hemos dicho, para la democracia, pero aún más un verdadero obstáculo para el desarrollo de la persona en sí misma. Hablar del derecho a la información, por tanto, el que pasemos a hablar de la libertad de expresión en general, sino que hablemos de la libertad de la información, que hablemos, porque estamos en el ámbito periodístico, en el ámbito de la información, que hablemos del derecho a la información, implica una verdadera revolución jurídica. Es decir, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948, que es la que precisa que la libertad de información implica esas tres facultades, libertad de acceso, libertad de recepción y libertad de difusión, supone afirmar algo muy categórico y muy importante. Y es que la información, no le pertenece a nadie, nos pertenece a todos, nos pertenece a todos los hombres, a todos los ciudadanos. La información es un derecho humano fundamental y que la libertad es la única manera de ejercer este derecho. El término eh, lo va a acuñar más propiamente, y conviene recordarlo, para hacer justicia a quienes han sido los pioneros en la defensa del derecho a la información, de la libertad de información, pero ya bajo la expresión concreta de derecho a la información, es justamente la Iglesia Católica. El último concilio ecuménico, que es el concilio Vaticano II, allá por inicios de los años 60, pues en 1963, en este decreto conciliar del concilio Vaticano II, el decreto intermirífica, es el primer documento de la historia que habla y acuña el concepto de derecho a la información, que afirma, sostiene que los seres humanos, que todo ser humano tiene derecho a la información. Les aconsejo que lean este documento. Es sumamente interesante y sumamente prospectivo, sumamente vanguardista. Ya habla del alcance de la responsabilidad y de la importancia de que en el mundo y que en todo país se defienda y se proclame el derecho a la información de todo ciudadano. Fíjense que la libertad de palabra y de prensa, así lo menciona este documento también tan importante en la historia de los derechos humanos, como es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que se proclamó en la Revolución Francesa en 1789, pues esta libertad de prensa y de palabra, así denominada en la Declaración, se hizo en la Revolución Francesa, entendía la libertad de prensa y la libertad de palabra como una conquista que concedía el poder. Era una, una conquista que los editores de aquellos primeros diarios franceses, eh, aquellos primeros dueños propietarios de esas hojas volantes, de esos diarios, de esos, esas primeras manifestaciones del periodismo, era una conquista de ellos al poder. Y por tanto era una libertad que no podían ejercer todos, era una libertad ejercida solamente por unos cuantos, ¿no? por los periodistas de aquel momento y por los dueños de los primeros diarios o primeras publicaciones de, de aquel momento. Mientras que el derecho a la información es un derecho natural, es un derecho fundamental de la persona, que poseemos en modo innato, de modo esencial, que no nos lo concede nadie. Es un derecho que... Lo que tiene que hacer la ley, lo que tienen que hacer los estados es reconocerlo, simplemente reconocerlo, porque lo posee todo ser humano, forma parte de nuestra dignidad, de nuestra constitutividad. Y aquí radica, aquí reside el derecho de los periodistas y de los medios a investigar y a difundir estas dos facultades en las cuales los periodistas tenemos una protección preferente, una especial... Referencia a la hora de ejercerlo, porque requiere una profesionalidad y requiere un dominio científico y un técnico para poder ejercer estas dos facultades. Pues reside lo derecho a la información, nuestra libertad informativa, radica en este derecho natural, esencial del ser humano a la información. Esto quiere decir que si nosotros, los periodistas, ya vamos a irnos refiriendo eh, al sujeto universal, al público, nos vamos a referir a un agente especial, a un grupo especial de personas que tenemos este derecho a la información. Y que somos nosotros, los periodistas, los profesionales de la información, los comunicadores sociales y, por extensión, los medios de comunicación. Si nosotros no ejercemos nuestra libertad y derecho a la información para servir al sujeto universal, para servir al público, para atender el derecho de todo ciudadano, de todo ser humano a la información, entonces no podemos eh, ejercer nuestro derecho o ejercer nuestra libertad, porque la estaremos degradando, la estaremos desvirtuando. Hablar del derecho a la información eh, implica que la libertad la libertad de acceso a la información, de investigar, como dijimos, o la libertad de difusión que tanto proclamamos, que tanto defendemos los periodistas, de la que tanto nos llenamos la boca los periodistas y los medios de comunicación. Bueno, pues la legitimidad, la fuerza, el fundamento está en el derecho de nuestros públicos. Es decir, lo que fundamenta nuestra profesión, la razón de ser de nuestra profesión, está en el derecho a una información verdadera, a una información relevante, eh, a una información de interés público de nuestro público. Si no es así, si no la ejercemos nuestra libertad en función de ese derecho a la información de, de nuestros públicos, no tenemos derecho a ejercerla. Es decir, como... Pongo aquí la cita de un gran jurista, un jurista español que es Carlos Soria, que tiene eh, numerosas obras sobre el derecho a la información. Él manifiesta esto. Actuamos los periodistas y las empresas periodísticas en virtud de un mandato, un mandato general, social y tácito del público. Es el público el que nos manda, es el público el que delega en nosotros que ejerzamos de modo especial ¿no? la facultad de investigar y acceder a la información y la facultad de difundirla de emitir de producir de realizar información y emitirla y difundirla es el público eh, nuestro mandante el que, el que delega en nosotros porque, ello, porque no todo el público verdad por eso decíamos que de modo eh, lógicamente no todo el mundo puede acceder e investigar información ni puede producir y difundirla porque no todo el mundo está capacitado para ello no y además por lógica, eh, los miles de millones de personas no todos eh, estaríamos en capacidad de ir a un medio de comunicación y difundir, hablar, eh, comentar o escribir en un medio de comunicación. Primero, porque no, no todo el mundo tiene la capacidad, y segundo, porque es materialmente imposible. O sea, es absurdo, ¿no? Pensar que todo el mundo puede hacerlo, ¿no? Aunque a través de los medios digitales. ¿no? Aquí está el poder de los medios digitales. Eh, todo ciudadano, toda persona puede replicar, puede contestar, puede comentar. ¿no? Realmente, sí que la presencia de los públicos cada vez es más poderosa y más real a través de los medios digitales. Pues entonces, eh, esta revolución jurídica que supone eh, hablar y afirmar que mm, el derecho a la información del público es la, ra la razón de ser, el fundamento de las libertades y derechos de nosotros como periodistas. Supone pasar del énfasis en el emisor, pasar del énfasis en nosotros, que estaba en nosotros, en los periodistas, en los medios de comunicación, al énfasis en el receptor y en el público. Por último, decir algo muy importante, que no solo estamos hablando de un derecho individual, sino el derecho a la información que tiene el público, sino que es un derecho realmente social, es un derecho colectivo, porque es indispensable para la participación política, como antes he mencionado. El derecho a la información no solamente es el derecho a conocer la verdad de lo que acontece, a, la, a conocer la verdad de mí mismo, de mí misma, sino que además este derecho que es fundamental para mi realización como persona, es un derecho fundamental para la participación política, para que haya realmente sociedades democráticas, sociedades libres. Y el deber, y el deber del Estado, por tanto, es tutelarla, es decir, que sea una realidad mmm, vivida para todos los ciudadanos, que todos los ciudadanos podamos eh, eh, realmente eh, vivir en una sociedad libre y garantizar que todos los medios de comunicación puedan gozar de una verdadera libertad, de unas verdaderas condiciones donde poder ejercer un periodismo, una comunicación que sirva a la verdad, una comunicación que sirva al interés público, que hable de lo que, se, de lo que es realmente relevante, no que sea eh, una información eh, sesgada, manipulada, interesada. Al servicio de otros intereses, una información de hechos no relevantes, que se informe de aquello que no es relevante y de aquello que jamás debería ser de interés público, como es la intimidad de las personas, por poner un ejemplo. En tercer lugar, el derecho a la información, por tanto, y vamos, sí, vamos avanzando en niveles de concreción, eh, vamos descendiendo cada vez más al campo de nuestra práctica periodística diaria. Hablar de derecho a la información es hablar del derecho a la verdad, es hablar de que eh, nuestro objeto, lo dijimos antes, son los hechos noticiables y eso quiere decir los hechos verdaderos, los hechos ciertos y los hechos de interés común, de interés público. Entonces, ¿qué significa eh, que mmm, aquello de lo que informamos, que nuestra información, tiene que ser verdadera? Partimos de aquí, ¿verdad? De que la condición para que podamos ejercer el derecho a la información, para que podamos apoyarnos, eh, exigir nuestra libertad de informar eh, como periodistas y como medios, es que lo que informemos, los hechos o las opiniones de las que informemos eh, tengan... En el caso de los hechos sean hechos verdaderos, en el caso de la opinión, porque está ese otro ámbito informativo que son las opiniones, que las opiniones sean veraces, que tengan una intención de verdad, que no tengan una intención de engañar. ¿no? Quiero decir con esto que a los hechos, a la información propiamente, la, le tenemos que exigir que sean hechos verdaderos, que sean hechos ciertos, a las opiniones, a las páginas de opinión de los periódicos, que es otro ámbito. Eh, periodístico ¿m? son otros géneros periodísticos eh, lo que le tenemos que exigir es que haya la buena intención la veracidad ¿m? que realmente los columnistas los que escriben columnas de opinión los que escriben eh, comentarios y, la, y los diversos eh, en los diversos géneros en los que se escribe la, la opinión en el ámbito periodístico que haya la intención de verdad que haya una real veracidad, una verdadera veracidad, valga la redundancia. Y la otra cualidad es que sea de interés público. La información, por tanto, para ser información debe ser verdadera. Si no es verdadera, no será información. Un chisme, un rumor, un comentario no contrastado, del que no conocemos la fuente, eh, eso no es información. Para que sea información debe ser verdadera. Es el primer requisito. No se puede, por tanto, invocar la libertad de expresión para mentir, para difamar, para denigrar a alguien, para denostar, menospreciar a alguien, para incitar a la violencia o al odio o para decir cualquier cosa. Entonces, como a veces he escuchado yo aquí en el Ecuador, hay muchos terroristas con micrófonos que usan el micrófono como arma. Cojo el micrófono para difamar, para pisotear la honra del prójimo. Eso es ser un terrorista de la palabra, no es ser un periodista. Perdóneseme la expresión dura, pero es que creo que es así en muchas ocasiones. Y otra cosa es la veracidad. O sea, la veracidad es la buena intención de querer decir la verdad, de no querer mentir, de no querer decir algo falso, eh, de ser lo más objetivo posible. Pero no solamente tenemos que ser veraces, tenemos que decir la verdad. El ser certeros, el decir la verdad, es algo más que ser veraces. Ser veraces es esa intención eh, de, como digo, de, de, de querer ser lo más objetivo posible, lo más neutral posible, lo más imparcial posible. Pero sabemos que no lo vamos a poder lograr de modo total o absoluto. Primero, por una razón de tipo ontológico, filosófico. El ser humano siempre es limitado. El ser humano siempre... Eh, nunca podemos alcanzar las cosas de modo perfecto, infalible, no somos infalibles, somos falibles, nos equivocamos. Por eso la objetividad siempre es una aspiración, siempre es un anhelo, pero nunca es algo que conseguimos de modo total. Eh, o, o la neutralidad, o la imparcialidad. Además, por una razón, eh, por una segunda razón de orden filosófico u ontológico, y es que no podemos ser neutrales, no podemos ser objetivos. Eh, en el, con, si entendemos la objetividad como ser máquinas, como ser asépticos, ¿no? como ser químicamente puros. No, porque el ser humano tiene una tendencia, una tendencia, ya lo dijimos antes, a la verdad, a la bondad, a la hermosura. Es decir, ante el mal, ante la guerra, ante la crueldad, tenemos necesariamente que adoptar la posición más humana. Y la posición más humana ante la injusticia, ante la, ante la crueldad, ante la maldad es defender el bien, es defender lo humano, es defender aquello que eh, nos realiza como personas. Es decir, por ejemplo, ante el aborto deberíamos defender la vida, ante la pena de muerte deberíamos defender eh, la abolición de la pena de muerte, ante la guerra como un medio que todavía en el siglo XXI estamos utilizando para resolver conflictos limítrofes, conflictos eh, internacionales, deberíamos ser defensores de la paz. Deberíamos, por tanto, eh, adoptar una postura, la postura más humana, ante la información eh, de este tipo de hechos. Deberíamos siempre apostar por los más débiles, por ejemplo, por los no nacidos. Deberíamos apostar siempre por las víctimas. Deberíamos apostar siempre eh, por lo que humaniza al hombre, por lo que plenifica al hombre. En este sentido no podemos ser neutrales ni objetivos, ¿no? si entendemos objetividad por ser mm, testigos o espectadores pasivos de la realidad. El periodista no es una máquina que arroja datos, no somos máquinas de datos, somos eh, profesionales. Que transmitimos la realidad sobre los hechos y, por tanto, que ayudamos a nuestros públicos, a nuestras, a nuestras audiencias, a interpretar la realidad, a entender la realidad. Por tanto, asumimos una postura ante la realidad, y esa postura debería ser la postura más humana, más dignificadora, más plena. El hombre. Porque el hombre tiene esta capacidad, lo dijimos al inicio, en, en el primer capítulo de esta, en, en la primera parte de esta reflexión, que estamos hechos para la verdad. Tenemos esa capacidad, esa grandeza. Renunciar a buscar la verdad sería menospreciar eh, al ser humano, menospreciar nuestra grandeza humana. Y sería caer en un relativismo, sería eh, incurrir en una actitud filosófica. En la, eh, muy de moda en nuestros días, que es el todo vale, cualquier postura, postura vale, cualquier ideología vale, cualquier visión de la vida vale, pues eh, no es verdad, porque el ser humano es un ser humano único, un ser humano con una grandeza y eso es lo que nos iguala a todos. Puede que tengamos credos religiosos distintos, que tengamos culturas distintas, que hablemos idiomas distintos, que tengamos un color de piel distinto, pero todos tenemos igual dignidad. Tenemos igual grandeza. Por tanto, esta grandeza no es negociable, no es relativa. Por ejemplo, el valor de la vida humana no es relativo. Toda vida humana es enormemente válida. Ninguna vida humana, el sacrificar una vida humana, ya sea en el aborto, ya sea en la guerra, ya sea en cualquier otra circunstancia, no es lícito, no es moralmente lícito. Por tanto, la guerra siempre... Será un modo ilícito de resolver los conflictos, o la pena de muerte o el aborto. Siempre no hay emancipación sin verdad, o sea, no hay eh, libertad posible, no hay desarrollo humano, no podemos crecer como personas sin verdad, si no estamos, si no conocemos la verdad de quiénes somos, la verdad de la realidad, como, como dijimos antes en relación al derecho al sufragio, al derecho al voto. Si no conozco la verdad de lo que acontece, eh, la verdad de mi país, no puedo decir eh, soy una persona autónoma, una persona libre, una persona independiente. No lo puedo ser. La verdad nos hace verdaderos, nos da dignidad, nos hace libres. Quien no vive de la verdad, como dice este autor, eh, que a mí me encanta, que es un filósofo español, Olegario González de, Car de Cardedal, sí, filósofo, teólogo, eh, tiene varios escritos muy hermosos sobre la misión del periodismo que es servir a la verdad. Quien no vive de la verdad vive de la mentira. Y la mentira nos degrada, ¿eh? la mentira nos hace mentirosos, nos deshace, nos deshumaniza. Dice este filósofo, Elegario el González, que hay que tener valor para buscar la verdad, valor para soportarla, porque la verdad duele, dice un adagio popular, ¿verdad? La verdad duele. Hay que aguantarla en todo su peso, el compromiso que supone, ¿no? Y hay que tener valor para servirla en toda su exigencia. La verdad nos exige. Por eso nos es más cómodo la postura relativista. Bueno, da lo mismo, tú piensas lo que quieras, ¿no? Da lo mismo. No importa, ¿no? Sí importa. Es decir, que la vida humana no es relativa y eso nos exige un compromiso, nos exige llamar a las cosas por su nombre, nos exige defender siempre bajo toda circunstancia el valor de la vida humana. La verdad implica tener coraje de ir hasta el fondo de las cosas, coraje para expresarla. Por eso yo pienso que para ser periodista hay que tener coraje, hay que tener hay que tener valor para defender hasta las últimas consecuencias la verdad y también para reconocer nuestros fallos, valor para defender la verdad y valor también para asumir cuando hemos equivocado, cuando no hemos contrastado las fuentes, cuando hemos cometido un error. Por ejemplo, valor para reconocer cuando hemos atentado contra la dignidad de alguien, cuando hemos lesionado el honor de una persona, diciendo una información que no era contrastada, no estaba contrastada, o cuando hemos publicado una imagen que ha atentado contra la dignidad de una persona. Valor para reconocer que eso fue inhumano, que eso fue indigno. Porque vuelvo a decir, publicar cadáveres de personas no es humano, eso es inhumano. Y se sirve a la mentira de formas sutiles. No solamente cuando engañamos, cuando abiertamente decimos cosas que no son verdad, no solamente ahí servimos a la mentira, servimos a la mentira cuando ocultamos algunos datos que conocemos y no los decimos por miedo, por presión, por intereses, o cuando ofrecemos, o cuando ofrecemos todo tipo de opiniones en igual lujo de detalles. Es decir, cuando damos la misma importancia ante los involucrados en un hecho. Damos la misma importancia a unos que a otros. Por ejemplo, damos la misma importancia a la víctima que al agresor. ¿no? Ofrecemos con igual lujo de detalles lo que, lo que dice la víctima, lo que dice aquel que ha sido, eh, que, eh, ha sido objeto de un hecho delictivo como eh, a los agresores, a aquellos que se están defendiendo. ¿no? O también servimos a la mentira cuando en nuestras informaciones, en nuestras fotografías, en nuestros programas radiales, televisivos, eh, emitimos informaciones, opiniones, palabras, fotografías que degradan, que atentan contra la dignidad de la persona humana. Entonces hay que decir aquí, mis queridos colegas, mis queridos amigos, que hay una verdad sobre el hombre. Si no queremos caer en el, en el relativismo, en no ir al fondo de las cosas, hay que reconocer que hay una verdad sobre el hombre. Y es lo que hemos dicho en la primera parte de la presentación. Tenemos que concebir de una manera integral, no de una manera parcial, de una manera fragmentada a la persona. La persona tiene una dimensión psíquica y somática o corporal, pero abierta a una dimensión espiritual, debido a que estamos abiertos a un sujeto absoluto que nos trasciende, que nos constituye, que nos hace a su imagen y semejanza. Es decir, seamos creyentes o no. Tenemos una grandeza, una potestad espiritual. Tenemos un espíritu. No, so, no, somos, eh, un, no somos solamente un alma, un conjunto de funciones psíquicas, ¿no? sentimientos, emociones, pasiones, eh, racionalidad. Somos mucho más que eso. ¿eh? Somos capaces. La eh, grandeza del ser humano escapa a nuestra razón. Cuando amamos, somos capaces de ir más allá de nuestra razón. Un padre por sus hijos o una madre por sus hijos. Eh, perdona todo, lo excusa todo, es capaz de dar su vida, de hacer cosas, eh, diríamos, desde el punto de vista de la lógica o de la razón, hasta irracionales, ¿no? Como dar la vida por otro ser humano. ¿En qué razón cabe eso? Lo más razonable, eh, lo, lo lógico es proteger la vida, defender mi vida. Pues hay eh, tantísimos casos eh, en la sociedad de personas que dan su vida, que arriesgan su vida por otros. Que lo soportan todo por otros. Es decir, hay eh, esa capacidad que es mucho más eh, conjunto de funciones psíquicas, ¿no? que es el amor, por la, que es lo que nos engrandece y lo que, lo que nos humaniza, lo que nos eleva como personas. Bueno, pues hay esta verdad que no podemos eh, desconocer, que no ocultar. Desfiguramos, ocultamos esta verdad cuando. A veces eh, simplificamos a la persona humana, la reducimos a una de sus dimensiones, por ejemplo, la, la, la reducimos a, la persona a solo cuerpo o a solo razón. ¿no? Por ejemplo, cuando, cuando hacemos un uso del cuerpo de la mujer, de la figura de la mujer, de los atributos de la mujer en la publicidad, o en la televisión, o en la radio, o también en los medios impresos. ¿no? Cuando eh, estamos presentando una visión deformada de la vida, de la sexualidad, del amor, de la familia, ¿no? cuando no presentamos de un modo integral estos aspectos de la persona humana. Nos hemos convertido a veces los medios de comunicación en vehículos de visiones materialistas de la vida, visiones pragmáticas, consumistas. Creamos en las personas falsas expectativas, promovemos un consumismo, generamos necesidades ficticias o eh, provocamos eh, graves frustraciones. Eh, un afán de competitividad eh, nosotros mismos contribuimos a una sociedad eh, competitiva pero en el sentido malsano de la palabra una competitividad de, eh, de yo medrar a costa de los otros. ¿no? no. promovemos una visión solidaria de la vida una visión solidaria eh, de las relaciones humanas. Pongo aquí un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de cuando damos una cobertura excesiva a ciertos hechos que ocurren en nuestra sociedad. Por ejemplo, ustedes recordarán hace dos años este hecho que ocupó páginas y páginas y portadas, como es este juicio que impulsó esta pareja de dos lesbianas que querían eh, se les reconociera, ¿eh? que se les reconociera la maternidad a ambas mujeres, ¿no? Una de ellas era madre de una niña y quería, eh, querían que la maternidad se les reconociera a las dos, ¿no? Bueno, pues todo eso, que claro, era un caso eh, un tanto eh, novedoso para la jurisprudencia ecuatoriana, porque creo que era el primer caso que se presentaba. Dos lesbianas, por cierto, no ecuatorianas, sino dos, dos lesbianas, creo que eran inglesas eh, o irlandesas. Y bueno, pues a este hecho. Eh, de, del lesbianismo y de la reconocer la maternidad de, de una pareja lesbiana etcétera se le dio una cobertura impresionante ¿no? como si eh, hubiese muchísimas mujeres que, que fuesen lesbianas no cualidad son casos bastante minoritarios no son casos escasos no y, y en realidad yo creo que cuando se le da tanto bombo y platillo a estas cosas pareciera no como que fuese un hecho muy relevante, muy importante para la sociedad ecuatoriana. Y no se le da igual importancia al caso, por ejemplo, de muchísimas personas, mujeres u hombres, que hacen cosas extraordinarias, hacen un enorme bien por sus entornos, por sus comunidades. Por ejemplo, coberturas desproporcionadas de la muerte de Michael Jackson. Yo cogí dos diarios como es el diario Hoy y el diario El Comercio, ¿no? Fíjense, la cantidad de entradas, googleando en las versiones digitales de ambos periódicos, la muerte de Michael Jackson, la cantidad de notas o comentarios, apariciones que tuvo en ambos diarios este hecho. Versus, por ejemplo, y bueno, también hay el caso de la muerte de Amy Whitehouse, ¿no? Está también eh, ícono de la música. o bueno, no sé si tanto, si llegó a ser tanto un ícono pero sí una cantante de música moderna muy famosa, que llegó a ser bastante famosa, frente, por ejemplo, a la muerte del padre Carolo. El padre Carolo, que fue una persona, un sacerdote salesiano que vivió en el sur de Quito y muy conocido en todo el Ecuador, y que hizo una enorme labor a favor de los más pobres, de los más desfavorecidos. Pues frente a las tantísimas menciones que han tenido estos personajes, fíjense... Eh, las menciones que mereció este hombre. Eh, solamente he querido poner a modo de ejemplo. Estoy segura de que esta situación se repite en otros diarios ecuatorianos. Bueno, no así sucedió con la muerte de Juan Pablo II, ¿no? que ustedes ven que tuvo muchísimas menciones, en, en, lógicamente porque Juan Pablo II es un ícono, en este caso, el mundo religioso católico. ¿no? Pero sí me parece que, por ejemplo, un personaje ecuatoriano como el padre Carolo, de una gran importancia, al que el Ecuador le debe muchísimo de, a este sacerdote. ¿no? Bueno, pero si me permiten hablar de esto, ¿no? de, que, eh, de que en los medios no damos cobertura a estos ejemplos positivos. Hablé del padre Carolo, ahora pongo esta noticia del diario La Razón de España, de la vida de, de un misionero agustino en Sierra Leona. Qué pena que estas noticias no aparezcan más en los periódicos, ¿no? Aparezcan otras noticias, se les dé una cobertura impresionante a otros personajes, pero no damos cobertura a ejemplos de personas maravillosas que hacen un bien inmenso por la humanidad. Pues yo les invito a que Demos cabida en nuestras páginas, en nuestros programas de radio, en nuestros programas de televisión, en nuestros cibermedios, demos cabida a estas buenas noticias, que yo pienso que generan muchos mejores efectos que las otras noticias y que realmente estos personajes, aunque no gocen de la celebridad de los anteriores, pero creo que sus vidas son mucho más positivas, mucho más productivas. Hay una verdad sobre la humanidad frente a una visión individualista. Eh, que a veces podemos estar reflejando a través de nuestras informaciones una visión de la vida, una visión de la humanidad, como antes he mencionado, donde parece que lo importante, lo relevante son las vidas de determinadas personas, lo que hagan determinadas personas. Por ejemplo, ayer todos veíamos en los periódicos como una gran noticia los arrumacos de Piqué. Con con su pareja Shakira, ¿no? Como si eso fuese la gran noticia, la gran novedad, y que está ocupando... Eso es lo más relevante de lo que ocurre en la humanidad, eso es lo más importante, y también qué imagen, qué visión de la vida, qué visión de la humanidad estamos dando, ¿no? Hay una verdad sobre el mundo, como decía Juan Pablo II, un desarrollo humano sin alma, un desarrollo humano que no... Defienda la vida, que no defienda a los más pobres, que no defienda a los más necesitados, que no defienda la naturaleza, pues no será un verdadero desarrollo. Los derechos de la persona por su dignidad de criatura son anteriores a todo. Tenemos que defender el derecho, los derechos del ser humano. Les pongo por, eh, como ejemplo otro caso sintomático. ¿no? El año pasado. Hubo un gran congreso mundial de la familia convocado por el Papa Benedicto XVI, y fíjense que eso coincidió con que en esos momentos también estaban. se estaba comentando o habían salido a la luz algunos casos de sacerdotes, pederastas, o sacerdotes pedófilos. Pues fíjense cómo, en este caso, el diario El Comercio, ¿no? Eh, en vez de. Por ejemplo, hablar de lo importante que era este Congreso de Familias. La, la foto que ustedes ven en la pantalla es eh, una imagen del Encuentro Mundial de las Familias de Benedicto XVI, ¿no? en Milán, en junio del año pasado. Bueno, en vez de titular o de hacer referencia a lo importante de este Congreso, a lo importante que es la familia para la humanidad, para el progreso de la humanidad, sabemos que la familia es la célula de la sociedad en vez de titularlo por ahí o de hacer énfasis en algún aspecto relacionado con la familia, se aprovechó este encuentro mundial para hacer referencia a estos temas de los, eh, de los sacerdotes, que son motivo de escándalo para la Iglesia y para, y para el mundo. ¿no? Igual también en este otro diario, en el diario hoy, pues también, en vez de hablar el tema tan importante de la familia, de este Congreso, pues... Se hablaba de otros temas, ¿no? Sin embargo, pues bueno, eh, hay que también reconocer, como luego lo veremos de, de los diversos medios, ¿no? las cosas positivas de los medios. Hay otros diarios como El Universo que eh, sí aprovecharon este encuentro mundial de familias para, para hablar, resaltar algunos aspectos muy importantes, ¿no? como la defensa de la vida y como el matrimonio heterosexual, es decir, el matrimonio entre un hombre y una mujer, ¿no? porque eso en verdad es el matrimonio. Otra cosa no puede ser llamada matrimonio. O, por ejemplo, el diario La Hora, de, en su edición del Oro, precisamente, de Machala, pues también habló eh, y resaltó la importancia del Congreso de las Familias. ¿no? Eh, o, por ejemplo, hablando de. Eh, ¿cómo, qué, qué visión damos de la humanidad, de la vida, qué visión damos eh, a nuestros lectores, a nuestros radioyentes y telespectadores acerca eh, de, de qué es lo importante eh, en el mundo. ¿no? El diario El Mundo, en octubre de, 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 del año 2011, eh, en el mes de octubre, eh, llegamos a 7.000 millones, la población del mundo llegó a 7.000 millones hizo todo, todo un suplemento en su versión digital, que es en la que realmente eh, se habla de la superpoblación, pero se habla de una manera sesgada, de una manera parcializada. ¿eh? Había varios, eh, varios comentarios, varios artículos, varias perspectivas, pero en la mayoría de ellas pre predominaba la preocupación por la superpoblación y también la manera de cómo frenar la superpoblación y de cómo la superpoblación... Eh, es como un problema para el progreso, un problema para el bienestar de los seres humanos. y como dando a entender que la solución a la, super, a la superpoblación, pues pasa por la planificación familiar, pasa por diversas estrategias que frenen el crecimiento de la población. y claro está, esta perspectiva es eh, un tanto fragmentada, es un tanto sesgada porque eh, realmente el problema del hambre, el, el problema de la pobreza eh, no es debido a la superpoblación. El problema del hambre, el problema de la pobreza es debido a la inequidad, a la injusticia, porque está clarísimo que una pequeña parte de la población se alimenta con lo que podría alimentarse toda la población del mundo. Es decir, el problema no, es, no reside en la superpoblación en que seamos muchos. El problema reside en que tenemos una forma de vida consumista, materialista, desigual, con enormes inequidades y con enormes brechas. Entonces, hay que saber abordar lo, los problemas, hay que saber enfocar bien los hechos. ¿sí? Y a veces enfocamos los hechos de un modo sesgado, de un modo reductivo. Les dejo con esto. Muchísimas gracias por su atención.